en Austin. El pueblo unido jamás será vencido. Ya, ya. Sigue. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Así es, señoras y señores, en Ircay hoy, 10 de octubre, en pie de lucha contra la violencia y el asesinato de un joven irqueño por causa de los venezolanos. Y hoy por hoy, luchando por el bien, por nuestra tranquilidad y la seguridad de nuestro Ircay, como siempre se viene viviendo con esa tranquilidad. Hoy por hoy, la delincuencia creció. Así es, por las calles en pie de lucha contra estos venezolanos y los delincuentes de diferentes lugares que vienen a nuestra ciudad de Ircay a hacer un desorden total. Y acercándonos a los antros de perdición en estos momentos, al famoso estigma, a las discotecas donde que es, se cometen muchas atrocidades. Así es. Ahí está. Por culpa de Mirones, el pueblo está jodido. Sacamos. Ahí se aprecia también las extranjeras, extranjeros de diferentes lugares. Tenemos que sacarlo. Ya. Así es, hermanos sangareños, hermanos de región Huancavelica y el Perú y el mundo, aquí en pie de lucha toda la ciudad del Ircay contra este asesinato de un joven por causa de los venezolanos. Así es, señoras y señores, una lucha seria, una lucha consciente por el bien, por la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad del Ircay. Ya como si fuera la capital de Lima, se vive aquí en Ircay la delincuencia contra los extranjeros. Así es, señoras y señores, toda la gente ya está cansado de esta corrupción, esta delincuencia. Unido jamás será vencido. El pueblo unido.
Por culpa de Mirones, el pueblo está jodido. Por culpa de Mirones, el pueblo está jodido. ¡Bravo! Si no hay justicia, justicia lo haremos. Si no hay justicia, justicia lo haremos. Si no hay justicia, justicia lo haremos. ¡Bravo, compañero! ¡Buena! ¡Justicia! ¡El pueblo está jodido! ¡Por culpa de Mirones! ¡El pueblo está jodido! ¡Por culpa de Mirones! ¡El pueblo está jodido! Amigo vecino, te una a la lucha. Ya. Amigo vecino, ya. Únete a la lucha. ¡Policías corruptos! ¡Policía corrupto! ¡Soca plata! Ahí estamos apreciando, ya acercámonos a la comisaría del Ircay. Ahora sí, los policías listos. Cuando realmente el pueblo se levanta, recién se activan. Así estarían en las dirigencias, en algunas corrupciones que se presentan. Deben actuar inmediatamente. Queremos esa lucha. Conocer. Señores, señores, un chiquito, por favor. Señores, escuchen. Que no filmen, que no filmen. Los policías no pueden filmar. No son periodistas. No, es periodista. Ahí los ojos. Lo que están filmando. No filmen. Señores, queremos saber qué medidas está tomando la policía. Por favor, ¿sí o no, señores? ¡Sí! Queremos saber qué medidas está tomando. Que no firme, que no firme. ¡Sí! Señores,
queremos que se manifiesta qué medidas está tomando. Estamos cansados de que a la gente del pueblo del Ircay lo estén asesinando, lo estén robando. Y ante eso, el municipio y la policía tienen que actuar. ¿Qué medidas está tomando? Y el pueblo quiere saber qué medidas toma. Señores, ¿el pueblo qué pide? ¡Justicia!